no, este no será un gobierno ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que eso quedó atrás ya. Esos patrones para mí no existen. Entonces este será un gobierno, sí, humanista, porque pondrá en primer lugar, en centro de atención al ser humano. Será un gobierno democrático, porque como decía Bolívar, debe darle seguridad social y felicidad a los pueblos. Y eso debe ser un gobierno democrático, humanista, democrático, justiciero, anticorrupción, un gobierno de reconstrucción, de renacimiento nacional. ¿Su propuesta para el país es una propuesta de socialismo, sí o no? Mira, Diana, socialismo en la versión soviética es la estatización de los medios de producción. Eso fracasó en 1993. ¿Cómo la llamaría su propuesta? Yo no soy de eso. ¿Cómo la llamaría su propuesta? Yo ni creo en eso, es más, no le recomendaría al país estatizar los medios de producción. El neoliberalismo, que es lo contrario, es la libertad de mercado sin Estado, fracasó en el 2008 en una crisis mundial que aún no termina. Ambos fracasaron. ¿El modelo suyo cuál, cómo se podría? Lo que yo estoy proponiendo es democratizar el capital y el saber en la sociedad colombiana. Y toda esta campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. I have said very clear that we are not communists. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Ok, yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista, pero por lo que me cuentas ahora no estoy tan seguro de eso. ¿Tú eres un hombre de izquierda? ¿Te declaras, digamos, socialista, si cabe una etiqueta ideológica? ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Uh-huh. Que un proyecto incluso integral, un proyecto que mire la globalización desde aquí, desde Venezuela, desde la América Latina, pero mi signo ideológico es bolivariano. Yo lo he dicho esto desde La Habana hasta Buenos Aires, en Europa. Ese para nosotros es un signo original, bolivariano. Pero si tú ganas, vamos a la publicidad en 30 segundos, si tú ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios venezolanos? O sea, ¿vas a respetar que la creación de la riqueza en Venezuela esté en manos de la iniciativa privada, o tú crees que la riqueza la debe administrar y crear y repartir el Estado? ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con Fede Agro, Fede Industria. Estoy explicándoles nuestro proyecto, porque es que el proyecto nuestro es, por una parte, endógeno, es decir, revitalizar la industria nacional. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos, están muy interesados en el proyecto y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de... Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. ¿Cómo lo ofrecen? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto... Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Al alcalde Gustavo Petro, sus adversarios, que no son pocos, le acaban de asignar un sobrenombre. Lo llaman el olvidadizo. La mayoría de sus promesas de campaña se quedaron en eso, en promesas, y desgraciadamente incumplidas y olvidadas. Ni metro, ni tranvía, ni Transmilenio por la séptima, ni los 1000 jardines infantiles, ni la jornada única escolar, ni solución al tránsito, ni basura cero, ni el corredor ecológico de los cerros orientales, ni la construcción de vivienda de interés prioritario. En marzo de 2014,
apenas se habían construido 3.416 de un total de 70.000 programadas. Ofreció 100 colegios nuevos y solo construirá 10. Durante la administración del alcalde Gustavo Petro se han cerrado 170 comedores que sus antecesores habían abierto para alimentar a los 16.000 bogotanos más pobres. A cambio de 20 almuerzos diarios, los beneficiarios reciben ahora una bolsa con comida cruda de las manos de un contratista especializado en reforestación. ¿Qué tal esto? Era muy buena la comidita ahí. Nosotros veníamos a recibir el almuercito ahí. Recuerdos, eso es lo único que les queda a los beneficiarios del comedor comunitario Kennedy Central en el occidente de Bogotá. Tanto los niños como nosotros, la tercera edad, nos estábamos beneficiando. Más de 300 niños y niñas de escasos recursos tenían garantizado el almuerzo en este lugar, pero fue cerrado el pasado 18 de enero de 2013. Aquí todo el mundo quedó perjudicado. Y no son un colegio, son como 4 o 5 colegios que dependían del comedor. La orden de clausurar este comedor y 169 más en las localidades más pobres de Bogotá fue del gobierno distrital. A pesar de que el mismo alcalde Gustavo Petro aseguró que esto no iba a pasar durante la administración de la Bogotá Humana. No se cierran comedores, al contrario, vamos a alimentar más gente. Que eso es como un burlesco que tiene el alcalde con la gente. Con la gente y los niños aquí que supuestamente un derecho a la alimentación. Lo retiraban que porque supuestamente estaban haciendo mal uso de los implementos de ahí. La Secretaría de Integración Social del Distrito, a cambio de cerrar los comedores, puso en marcha el programa Mi Vital, con el que reemplazó la comida que se servía en los comedores comunitarios por canastas de contingencia. El alcalde Petro hizo el anuncio. Mi Vital va a garantizar que la comida de verdad llegue al que la necesita. Y comida de verdad. Comida cruda en bolsa, sin el equilibrio nutricional que requieren los niños y las niñas. La bolsa de nada le sirve por dos razones. Dan una libra de arroz, un frasquito de aceite, tres cosas, ¿cierto? Pero muchos niños no van a reclamarlo porque en esa hora están estudiando. ¿Quién les va a preparar el alimento? Y la respuesta de la administración es, pues quédese en la casa preparándole la comida. Mercado que no alcanza, ni tiene los mismos alimentos que ofrecían los comedores. Estas son canastas de emergencia para 3 o 6 días. ¿Cierto? Doctora Teresa, esto se lo están entregando a una persona para un mes. No hay carne, no hay huevos y esa es la alimentación que tienen los niños. Desde el Consejo de Bogotá se revelaron graves irregularidades en la gestión del consorcio Alimentación Social 2013, al que la administración Petro le entregó un contrato por 18.000 millones de pesos para proveer la alimentación de 16.000 niños, antiguos beneficiarios de los comedores comunitarios. Las dos empresas que integran el consorcio Alimentación Social 2013 conformaron el consorcio Reforestemos la Guajira 2010 para ejecutar un contrato con el INCOBE, cuyo objeto fue la reforestación de 600 hectáreas de árboles nativos. Una de las empresas que certificó la experiencia del consorcio tiene sede en Villavicencio y, según la dirección reportada, funciona en el conjunto residencial Araguaney. No, ni idea. No funciona. En 2011, cuando Gustavo Petro estaba revelando todos los escándalos de la alcaldía de Samuel Moreno en su informe sobre la corrupción del carrusel de la contratación, denunció que la empresa Mauro's Food, experta en comida, le habían adjudicado un contrato para hacer andenes en Bogotá, por lo que resulta paradójico lo que está sucediendo ahora. Aquí nos encontramos bajo el gobierno de Petro, que en la Secretaría de Integración Social, a empresas especializadas en reforestación, en el Meta y la Guajira, les dan contratos de alimentación en Bogotá. La secretaria de Integración Social del Distrito, Teresa Muñoz, defendió la adjudicación que hizo la entidad. Lo que he hecho incluso en la secretaría es garantizar, en un ejercicio de ciudadanía, el cuidar el recurso público. Pero no quiso defender las razones por las que unas empresas expertas en reforestación resultaron ganadoras en un contrato para manejar alimentos. Bueno, esas otras cosas les voy a decir cuando me citen al debate en el Consejo. Por el momento, los primeros beneficiarios, niños bogotanos de escasos recursos, aspiran a volver a tener ese derecho. Y mientras tanto, ruegan que el distrito entregue el mercado del mes de agosto que debieron recibir hace 12 días. Pues dijeron que estaba para el 6 de agosto. Fuimos al 7 de agosto, que no, que porque era festivo el día de cumpleaños de Bogotá, no nos dieron nada. Bogotá celebró su aniversario, pero sus niños no participaron de la fiesta. Esta es la mejor flota de Colombia. Es el prestador público de aseo el que trajo a Colombia la mejor flota tecnológica y ambientalmente hablando de recolección de aseo
de la historia de Colombia. Estos 276 camiones de basura que fueron comprados por el distrito siguen abandonados en lotes de Briceño y en el centro de Bogotá, a la espera de un peritaje del acueducto de Bogotá. Esta flota de vehículos comprada en diciembre de 2012 durante la administración del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, costó 76.388 millones de pesos, pero por hoy, por su deterioro, valen menos de la tercera parte, según un informe de la Contraloría Distrital. Según el acueducto de Bogotá, a la fecha y con el 72% de los vehículos a los que se les ha hecho una evaluación técnica, 90 camiones deben ser desintegrados y 110 vehículos pueden ser arreglados y puestos a la venta. Hace un año llegaron 200 carros compactadores de basura a este predio conocido como La Dianita, ubicado entre los municipios de Sopó y Tocancipá, en Cundinamarca. Luego de la molestia por el uso de este lugar considerado turístico como parqueadero, la administración del municipio de Tocancipá afirma que los acuerdos llegados con la empresa de acueducto de Bogotá, dueña del lote, no se han cumplido. Primero, pues el cerramiento, pues realmente el impacto visual para esa zona no le conviene al municipio. Segundo, fue el tema de condicionamiento del suelo, porque pues hay partes en las que se prolifera el estancamiento de aguas. El Instituto Agustín Codazzi definirá si el lote está ubicado en Tocancipá o en Sopó, y eso definirá si hay o no sanción. Un proceso verbal abreviado por presunta infracción urbanística en el tema del uso del suelo. Estarían dando el uso de bodegaje y almacenamiento de maquinaria. La polisombra ubicada en las mallas que cercan el lote hoy poco camuflan el deterioro de los vehículos, que ha aumentado debido a las condiciones de almacenamiento, pues se encuentran a la intemperie. Sí, es como incómodo un poco, ¿no? Por lo de los olores, por insectos, ¿no? El futuro de esos carros que hicieron parte del programa Basura Cero de la administración del exalcalde Gustavo Petro aún es incierto. El acueducto de Bogotá informó que solo hasta marzo de este año se conocerá cuántos podrán ser reparados y luego vendidos en subasta pública y cuántos deben ser desintegrados por considerarse irreparables. Según la Contraloría de Bogotá, de los 278 carros de basura que se compraron, solo 39 pudieron ser alquilados a los actuales operadores de basura. El senador Gustavo Petro no pudo recordar cuándo presentó las motocicletas eléctricas que se ganaron una licitación cuando él era el alcalde, antes de que se conociera el pliego de la licitación para adquirirlas. Esa motoneta eléctrica. En la audiencia de esta semana en la que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, compareció como testigo por la compra de 100 motos eléctricas para la policía, el exmandatario no pudo recordar a partes de un evento esencial en la investigación. ¿Y qué tipo de moto presentaron? ¿Recuerda usted esa que dio vueltas? No tengo, la única imagen que recuerdo de eso es que no sonaba. No emitía ningún ruido. El evento ocurrió el 6 de agosto de 2012 en la Plaza de Bolívar. Allí estuvieron presentes los contratistas que luego se quedaron con el contrato de 4.300 millones de pesos y en el que se hicieron demostraciones de los vehículos. El evento contó con la intervención del entonces alcalde Gustavo Petro. La moto que vieron sin ruido, sin contaminación, será la moto que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante. E incluso citó el número de motos que su administración compraría, esto y con contratista y motos presente, antes de que se iniciara el proceso de selección. Para el mes de octubre vienen 100 de estas motos. Sin embargo, cuando el fiscal del caso, Carlos Hugo de León, le preguntó, Petro tampoco recordó haber dicho lo que en video consta. ¿Usted ahí no dijo que iban a comprar 100 motos de esas para el mes de octubre? No, yo no recuerdo haber dicho eso. ¿No anunció compra de motos de esa categoría que estaban exhibiendo? De esa categoría no, porque no tengo ni idea cuál categoría era la moto que estaban exhibiendo. Para el mes de octubre vienen 100 de estas motos. Ninguna de estas motos eléctricas funciona actualmente y la Secretaría de Seguridad del Distrito está intentando venderlas por chatarra. Esto parece un cementerio de motos. El testimonio de Petro, rendido bajo gravedad de juramento, fue solicitado por la defensa del exgerente del Fondo de Vigilancia, César Manrique, en este proceso que se adelanta en su contra por concusión.